Buen día. Cuando estamos hablando de finanzas, podemos hablar de finanzas corporativas y mercado de capitales. Y cuando hablamos de finanzas corporativas, estamos hablando de todas las decisiones de inversión, financiación, operación, tesorería, flujo de dividendos que se enmarcan en una organización, ya sea con un análisis desde la lectura de la información financiera en un diagnóstico empresarial de lo histórico, en lo cual se sugiere normalmente abordar 3 años para que exista un comparativo y se pueda hacer un análisis de tendencias, comparando además contra el sector, contra la meta y contra los diferentes grupos de indicadores. Pero por otra parte, uno podría hacer una proyección financiera, ya sea desde toda la estructura de un presupuesto maestro o desde un modelo de prospectiva que invite a construir una unidad de negocio, un nuevo producto o servicio, o inclusive desde cero en la generación de una empresa, una nueva idea de negocio, para lo cual vamos a desarrollar entonces algunos videos que nos enmarquen cuál es la ruta a la hora de hablar de proyecciones financieras o de un modelo de prospectiva de negocio. La idea es construir a partir de unos datos iniciales una serie de fases que nos muestren cómo proyectar los ingresos, los costos variables y fijos, analizar el plan de inversión en caso de que exista depreciación, plan de amortización de la deuda de acuerdo a la estructura de financiación, establecer un punto de equilibrio con una mezcla de productos y su margen de seguridad, proyectar los estados financieros, tanto el estado de resultados como el estado de situación financiera, previo al cual debemos establecer, de acuerdo a las políticas de cartera, inventario y proveedor, cuál será mi capital de trabajo, el flujo de tesorería, y a partir de allí todo el tema de diagnóstico de indicadores de los 5 grupos de indicadores, y podemos cerrar con la evaluación financiera, el flujo de caja libre, y determinar si el proyecto es viable o no. Para eso hemos retomado, partiendo de que ya hay un estudio de mercado, un estudio operativo y un estudio organizacional, legal, social y ambiental, cerrar con el estudio económico y financiero, determinando para 2 productos, o bien podría ser para 2, 3, 5 productos, o uno solo, o servicios, determinando cuáles son las variables fundamentales a la hora de tomar un análisis de sensibilidad o de escenarios. Hemos creado 3 escenarios, un escenario optimista, pesimista y un escenario base, pero igual al final estaremos trabajando con todo el tema de la simulación a través del Risk Simulator, creando 1.000, 5.000, 10.000 escenarios posibles. Por ahora hemos hablado en el Excel de 3 escenarios y nos concentraremos en este escenario base, donde determinamos qué cantidades vamos a vender de cada producto, esto parte del estudio de mercado, a cómo, como precio de venta, y cuál será el costo variable, cuyo costo, si es comercialización, será simplemente el costo de comprar y comercializar el producto. Si es una empresa industrial o manufacturera, será mano de obra, materiales y costos indirectos. O si es una prestación de servicios, pues será el costo de prestar el servicio. Es identificar en el producto o servicio cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos que debo asumir. Aquí estaríamos con los costos variables, el precio de venta, que este podrá estar indicado o sobre un porcentaje calculado sobre el costo, o sobre un valor que me garantice un margen de contribución, o sobre un precio de venta que me garantice un margen operativo, o sobre un precio establecido con base en la competencia o en la capacidad instalada del negocio o una mezcla de todas. Y el volumen también estará en función de la capacidad instalada del negocio, de la oferta y demanda del producto y dependiendo si es elástico o inelástico y de otras variables que estarán detrás de esta definición cuantitativa de las cantidades y precios. Posteriormente, debemos identificar en el modelo los costos y gastos fijos, entendiendo en estos los que están sobre todo en función del tiempo. Cuánto me cuesta el arriendo, los servicios, los seguros, mantenimiento, viáticos y demás gastos que
se asumen independiente el volumen de operación y cuál será el personal administrativo con su salario y su factor prestacional. Entonces, estamos asumiendo que esta empresa tiene dos productos, que esta empresa tiene dentro de sus gastos un valor total de 5 millones de gastos fijos mensuales, 23 millones de nómina mensual y honorarios por 2 millones. Y a partir de ahí, ahora volvemos a las variables. Vamos a mirar qué ocurre con la proyección. Entonces, lo primero que vamos a proyectar son los ingresos. Y yo estoy diciendo, para la proyección de ingresos, yo voy a establecer que en el año 1, yo voy a arrancar vendiendo 5.000 unidades del primer producto y voy a arrancar vendiendo 2.400 unidades del segundo producto. Recordemos que aquí, si yo cambiara el escenario optimista, tendría 5.500 y 2.640. La idea es que todo esté vinculado. Si yo tuviera el escenario pesimista, tendría 4.500 y 1.440. Que todo esté vinculado a esta hoja de variables. Ok, ¿y a cómo voy a vender cada producto? Este producto lo voy a vender a 220 y este producto lo voy a vender a 60.000. Entonces, en este caso, yo estaría ya diciendo que en el primer año yo voy a tener ventas de este producto de cantidad por precio, 1.100, y en este, cantidad por precio, 144. Por lo tanto, el total de mis ventas va a ser de 1.244. Si yo quisiera de una vez saber con cuánto participa el primero, yo diría, si yo divido las ventas del primero sobre las ventas totales, este participa con el 88. Y si yo divido las ventas sobre este total, este participa con el 11. Es decir, que entra, estoy diciendo, hay un producto que pesa el 88% del total de mis ventas. Y hay otro producto que pesa el 11% del total de mis ventas. Perfecto. Yo tengo que ir sabiendo cuál es la relevancia de cada producto en el total de mis ventas. Pero luego digo, ah, ok, yo establecí que de acuerdo con la investigación de mercado, mis cantidades van a crecer al 7%. Para el caso del primer producto, y van a crecer al 5% para el caso del segundo producto. Y los precios van a crecer al 5% para el caso del primer producto y van a crecer al 5% para el caso del segundo producto. Recuerden que estamos vinculando absolutamente todo a la hoja de datos, de manera que cuando yo quiera hacer análisis de escenario, sensibilidad, proyecciones, identificar con el RIX alguna de las variables de entrada y correr una proyección o correr una optimización, él lo haga sobre esa hoja de datos. Las demás hojas estarán vinculadas a dicha hoja. Entonces, yo aquí ya estoy diciendo, si yo multiplico cantidad por precio, en el año 2, inmediatamente se visualiza el incremento. Y ese incremento está dado por el crecimiento en cantidades y por el crecimiento en precios. Es una mezcla de las dos. Y para el segundo producto, igual, ambos crecen. Correcto. Entonces, mis ventas totales, ¿cuánto crecen? Aquí está el crecimiento de mis ventas totales. Entonces, miren esto. En el segundo año, la participación que ocurrió sigue siendo muy similar, pero cambia el porcentaje, 88-62 y 11-38. ¿Por qué crece más el producto 1? Si yo me vengo por acá, yo diría, ah, es porque el producto 1 crece más rápido en cantidades que el producto 2. Se va robando participación. Ah, ok, perfecto. O sea que de aquí para acá, enseguida voy a ir definiendo una mayor participación de ese producto. Pero hay otro que se llama el análisis horizontal y es, si yo relaciono las ventas del producto 1 del año 2 con respecto al año 1, yo diría, ¿cuánto creció el primer producto? El 12.35. Ay, ¿eso de dónde salió?
Véalo acá. Ese 1235 es, está creciendo el 7 en cantidades y el 5 en precios. Si yo tengo una tasa combinada, es la suma de las tasas más el producto de las tasas. Ah, o sea que está creciendo porcentualmente el 1235. Sí, señor. Y el otro, el 1025. Vamos a ver si eso es verdad. El 1025 es tomar este con respecto al año 1 menos 1, el 1025. O sea que hay uno que crece mucho más que el otro, ya lo habíamos dicho, al 7 y al 5, al 5 y al 5. Pero el total de las ventas están creciendo, como ese se abarca los dos, el 12-11. ¿Tiende a acercarse a cuál? Tiende a acercarse al producto 1, que es el de mayor participación. El 88. Y ya tengo toda mi proyección de ventas. Y si observan en el modelo, ya tengo toda la proyección de mis ventas. Ya logré proyectar, iniciar con un nivel de 1.244 el primer año a 1.965 el último año. Con un crecimiento establecido entre el 12-11, 12-11, 12-11, 12-12. Periodo a periodo. Y al final la participación pasa del 88 al 89, muy similar, pero ya tengo toda mi proyección de ingresos, ya tengo el comportamiento de las ventas de cada uno de los productos y así se pueden estimar tranquilamente los ingresos dentro de una organización. Ok. Ahora con relación a los egresos. Recordemos que los egresos tienen dos componentes. Hay unos egresos variables, que son los que están en función del producto o servicio, se pueden identificar claramente en la elaboración, comercialización o prestación del servicio. Y hay otros que son los fijos, esos serían los variables, y hay otros que son los fijos, que están en función del tiempo o de otras unidades de medida y no dependen directamente del volumen de producción y venta o de prestación del servicio. Vamos a identificar primero esos egresos variables y cómo esos egresos variables le apuntan al crecimiento del negocio desde el punto de vista de cantidades y costo variable. Entonces, las cantidades ya las tenemos. Las cantidades quedaron establecidas acá en el año 1. Acá ya tengo el volumen de unidades y quedaron establecidas acá para el producto 2 y ya tengo las cantidades. Y ahora lo que voy a utilizar es el costo. ¿Cuánto me cuesta este producto? 130 mil. ¿Y cuánto me cuesta el otro producto? 26 mil. Al igual que en las ventas, los productos tienen un factor de crecimiento. En nuestro modelo dijimos que van a crecer al 4. Crecer al 4 con un crecimiento en ventas del 5 nos está haciendo de entrada un escenario más optimista. ¿Y el otro producto? Crece al 4,5. Crecer al 4,5 también es un escenario más optimista a la hora de proyectar los costos. Y hago lo mismo, multiplico cantidad por costo, tengo los costos de cada año del producto 1 y multiplico cantidad por costo y tengo los costos totales del producto 2. Si sumo ambos, tengo mis costos totales ya de ambos productos. Y al igual que las ventas, vamos a calcularle ese producto. ¿Qué ocurre? Con su variación, vamos a ver qué tanto están variando los costos un año frente a otro. Crecen al 11.28 el costo. Y aquí habíamos hablado, crece al 12.35 el ingreso. Ahí vemos que crece a mayor velocidad el ingreso, por lo tanto, eso le va a dar de entrada al producto a banda financiera. Crece al 9.72, crece al 10.25, correcto. Y el total de los egresos. Crece al 11.14, crece al 12.11. Entonces, visto acá, el crecimiento en las ventas está siendo mayor que el crecimiento en los costo.
Y la participación, el análisis vertical es cuánto pesa el costo con respecto al costo total y cuánto pesa en el producto 2 el costo con respecto al costo total. El 91 del 86. Y ya tengo analizados mis ingresos y mis costos variables. Y con eso empiezo a tomar decisiones. ¿Ok? Pero de aquí me surge otro elemento importante y es, si yo el producto 1 lo voy a vender en 220 y me cuesta 130, yo me estoy ganando 90 mil en ese producto. Y si yo el producto 2 lo voy a vender en 60 y me cuesta 26, yo me estoy ganando 34 en ese producto. ¿Cuánto me gano porcentualmente en el producto 1 frente a su precio de venta? El 40%. Bien. ¿Cuánto me gano porcentualmente en el producto 2 frente a su precio de venta? El 56%. Miremos esto. El margen de contribución del producto 2 es mucho mayor. Me gano más en cada unidad porcentualmente del producto 2, pero ese producto solo representa el 11% en las ventas. Es decir, es el producto que menos pesa. Idealmente, yo hubiera querido que ese producto que me da más margen unitario fuera el que más vendiera, pero los mercados no son tan correctos y hay productos y mezclas y diversificación de productos en distintas formas. ¿Cuánto me estoy ganando en total? Vengo por acá y le digo, si yo de los 1.244, eso tiene un costo de 712 y lo divido sobre el total de mis ventas, el margen de contribución total de la empresa es del 42. ¿Por qué? ¿A cuál se acerca? Al de 40, porque es el que más pesa. Entonces yo aquí ya tengo mi margen de contribución unitario y total de la empresa. En el producto 1, como los precios suben, en el año 5 ya no me gano 90, me gano 115. En el otro ya no me gano 34, sino 41. Pero miren que porcentualmente muy cercano. 40, 41, 42, 42, 43. 56, 57, 57, 57, 49. Y el de la empresa, 42.7, llega hasta 44.6. Claro, cada vez tengo más margen por lo que dijimos, porque tengo un crecimiento mayor en el precio de venta que en el costo variable. Si mis costos variables crecieran a una tasa mayor al precio de venta, quizás sea distinto. Mírenlo, el margen arranca en 42 y cada vez sería menor, llegaría a 40. Pero como los tengo creciendo a una tasa mayor, mi margen de contribución cada vez da un mayor diferencial y por lo tanto tiende a crecer. Perfecto. Ahora hablemos de los egresos fijos. En el proyecto dijimos que yo voy a tener unos egresos fijos de, entonces me vine por acá y yo dije, arriendo 2.500.000 mensual, o sea 30 millones al año. Y traigo cada concepto lo que pagaría en el año. Y salarios, una vez yo identifiqué la variable y dije que 23 mensual me gastaría 280 al año. Y honorarios, si tuviera contador, abogado o otro profesional contratado por honorarios, ¿cuánto me vale al año? Entonces yo aquí digo, tengo un total de egresos fijos el primer año de 364 millones de los egresos que implican desembolso en efectivo. Y llego y digo, ok, ¿y a cómo los voy a poner a crecer? Debo tener una variable, podría ir por cada concepto, pero aquí estamos facilitando el análisis. La mayoría de mis egresos van a crecer al 4.5. Se supone que esto está en el estudio técnico del proyecto. Ya tengo la proyección de los egresos durante todos los años para los 5 años. Y los salarios los pusimos a crecer a una variable diferente, al 4. Porque además de que es el gasto más significativo, miren la cifra, puedo tener una variable distinta. Entonces ya tengo mis egresos fijos. Si yo no vendo ni una unidad, 364 para cubrir en el año. Si vendo 1.000, 10.000, 100.000 unidades, 364 para cubrir en el año. Obvio que en la realidad de los negocios puede que haya algunos gastos fijos que se convierten en escalonados y él va cambiando dentro de su parámetro de proyección y medición. Pero acá estamos partiendo de que todos estos gastos van a tener un componente fijo independiente del volumen de operación. Entonces ya identifiqué en mis egresos
que el costo variable total tiene más relevancia por el volumen de operación. Y el segundo de ellos, que está entre los fijos, son los salarios. Obvio que yo como organización debo proyectar, gestionar, controlar todos los gastos, tanto los fijos como los variables, y dentro de cada uno de estos, los que sean de mayor cuantía y de menor cuantía. Siempre deberé conservar control sobre absolutamente todos los egresos, ingresos, inversión, financiación, todas las estructuras. ¿Okay? Entonces, hasta aquí hemos proyectado ingresos, hasta aquí hemos proyectado egresos. Nos faltan dos egresos, que es la depreciación y los egresos no operacionales, gastos financieros. Y al final, estimar también el impuesto. Ahora vuelvo a las variables. Entonces ya utilizamos cantidades, precios, costo, factores de crecimiento, costos y gastos fijos y todo el tema organizacional. Si yo quisiera acá hacer un resumen, miremos el último año, 1900 en ingresos, 1087 en egresos. O sea que estoy aproximadamente ganándome 850 millones, algo así. Si yo me fuera al escenario pesimista, 1500, 400 menos, 856. Y si me fuera al escenario optimista, 2300 y 1300. En cada escenario ya lo tengo modelado para que él vaya y me lea en esa proyección cuál va a ser el resultado posible de obtener. Luego viene otro concepto dentro de los egresos, y es, para yo poder arrancar, tengo que tener unas inversiones iniciales. Y miren lo que vamos a hablar. 60, 20 y 15. Ponemos esto para entender claramente de dónde salió. 60, 20 y 15. Y voy a borrar esto. 60, 20 y 15. Recuerden las cifras. 60, 20 y 15. 36, 2 y 60. Yo voy a decir, mientras yo arranco el proyecto, yo debo tener una suficiente caja que me garantice cubrir todos los desembolsos fijos, mientras que la empresa genera ventas y la recupera, genera flujo de caja. Entonces, aquí estamos diciendo, ¿para cuántos días? Para 15, para 30 o para 60. Entonces yo llego y digo, si yo tengo que cubrir desembolsos por 23 millones de salarios, 2 millones de honorarios y 5 millones de egresos fijos, en el mes yo tengo que cubrir 30 millones. 30. Si esto es en el mes, ¿cuánto será para 60 días? 60 millones. Ah, ok. O sea que yo en mi inversión voy a necesitar una tesorería al inicio del proyecto de 60 millones. Ya tengo la tesorería. Pero además de eso, yo quiero arrancar con unos días X de inventarios. Conociendo yo mi producto, si es un producto que pueda tener obsolescencia, o perecedero, o de mayor control, o que va a sufrir refrigeración, o un producto de larga vida. Dependiendo del producto, yo debo conocer en la rotación de ese producto, en el almacenamiento de ese producto, en las características de ese producto, para cuántos días debo tener existencia mínima. Acá aún no es la existencia mínima durante el transcurso de la vida del proyecto, sino con cuántas unidades voy a arrancar al inicio de ese proyecto. Y vamos a decir, voy a arrancar con 20 días de este y con 15 días de este. Entonces yo llego y le digo, ok, si yo digo que voy a vender 5.400 unidades en el año y que cada una me cuesta 130.000 y lo divido por 360, este es el costo promedio diario de las unidades del producto 1. Y si yo dije, ah, ok, y yo quiero tener 20 días de existencia, ya tengo el valor de mi inventario inicial del producto 1, 36 millones. Ok, entonces en el producto 1 vas a arrancar con 36 millones, que equivale a ¿cuánto? A 20 días. Y en el producto 2 es lo mismo. Si yo voy a vender 2.400 unidades, cada una me cuesta 26.000,
y la divido por 360 diario, este será mi costo. Y si yo quiero tener 15 días, voy a necesitar 2.600.000. Perfecto. En el producto 2 vas a invertir 2.600.000 al inicio. Y ya tengo mi capital de trabajo al inicio. Arranco con 99 millones. Correcto. Y además de eso, yo dije, y voy a necesitar un montón de activos fijos. Identifico cuáles activos fijos requiero y sobre esos activos empiezo a invertir. Aquí estamos partiendo del supuesto de que arranco con 60 millones en activos fijos. Por lo tanto, mi inversión inicial va a estar representada entre activos fijos y capital de trabajo. Arranco con 159 millones de pesos. 159 millones de pesos. Uno aquí podría jugar, cuando estas cifras le dan así, ustedes podrían jugar con algo como esto. Si quieren ver en la proyección una cifra un poquito más clara, uno podría decir, redondéeme esta vaina. Redondéeme esto a una cifra exacta. A 5. O quíteme 6 decimales. Déjemelo así en 37. Cuando uno juega así, de alguna manera está redondeando un poquitico las cifras y le da un resultado mucho mejor. Pero digamos que para efectos de presentación y de proyección, es totalmente válido presentarlo en cualquiera de las dos formas. Dejémoslo así para que la cifra se nos vea visualmente mucho más clara. Entonces yo arranco con 160 millones de inversión inicial en mi proyecto. ¿De acuerdo? Luego me vengo a las variables y digo, listo, ya tengo toda la estructura del estudio técnico, costos variables, costos fijos, inversión en capital de trabajo, inversión en activos fijos. Y vamos a decir, el equipo de oficina por ley, yo lo podría depreciar hasta en 10 años, los muebles en series hasta en 10, el equipo de cómputo en 5, si tuviera vehículo en 5, si tuviera edificación en 20, si tuviera maquinaria en 10. Cada uno va a tener una vida útil distinta que la norma tributaria me permite para efectos fiscales. Pero acá para efectos del proyecto, vamos a suponer que yo quiero proyectar todo a los 5 años de la vida del proyecto. De manera que yo diga, me faltaba un gasto, claro. Yo este valor de los activos lo voy a distribuir en los 5 años de la vida útil del proyecto. De manera que cada año voy a tener un gasto de depreciación adicional que voy a ir acumulando año a año. Este gasto me genera un gasto adicional acá en los gastos fijos. La diferencia está en que este gasto no mueve efectivo. Porque cuando yo digo gasto de depreciación, yo estoy haciendo un registro contable que no implica movimiento de efectivo. Al contrario, libera recursos. Y esa liberación de recursos me permite a mí, en un futuro, cuando el activo ya no tenga capacidad de prestar servicios en la misma forma, hacer la reposición directa de esa inversión. Lo veremos cuando hablemos del EBITDA. Entonces, acá en la inversión ya acabamos de generar un desembolso adicional, que es la depreciación de mis activos. Entonces ya tengo utilizado, planteado todo mi estudio técnico. Ya está totalmente claro el estudio técnico. Y el tercer componente que vamos a desarrollar paso a paso es el estudio económico y financiero. Y el estudio económico y financiero ya lo que me plantea es cómo voy a financiar esa inversión. ¿Cuál inversión? Yo arranco con una inversión inicial de 160 millones. Y esa inversión inicial tengo que saber si la voy a financiar o con deuda o con recursos propios. ¿Con deuda cuánto? Entonces en las variables vamos a establecer que yo puedo tener una deuda de nada o empezar a tener un determinado nivel de deuda. Dejémoslo aquí como si fuera un 40. Entonces, ¿qué estoy diciendo?
que mi nivel de deuda va a estar enmarcado en diferentes escenarios. Acá lo puse como un 40. Por lo tanto, de la inversión, el 40 va a ser deuda. Es decir, que el aporte de capital va a ser la diferencia. Entonces yo ya distribuí la torta entre cuánto el dueño y cuánto en deuda. Si no quisiera tener deuda, toda la inversión sería aporte de capital. Si quisiera mucha deuda, el aporte de capital sería solo el 10% y el 90% en deuda. Pero si quisiera repartir esto en dos pedazos, aquí tendría 40% de deuda y el resto capital. ¿Y a qué tasa? Desde el estudio económico y financiero, yo debo consultar, validar a qué tasa podría conseguir la deuda en el sistema financiero. Aquí asumimos que al 16. Y voy a hacer el plan de amortización en el plazo del proyecto, a 5 años. Entonces, con este, yo ya vengo y establezco cuál será la cuota que yo voy a quedar pagando por un préstamo de 64 millones a una tasa del 16 a 5 años. Entonces, él me dice, ¿cuál es la tasa? El 16. ¿A cuántos periodos? A 5. ¿Y cuánto le prestaron? 64. Ok, tú me quedarías pagando 19 millones. Ah, ok, pero es que 19 millones incluye la cuota que coge tanto capital como interés, claro. Tú empiezas debiéndome 64. Sobre esos 64 me tienes que pagar el 16 de intereses. Perfecto. Como tú me traes cada año una cuota de 19, a eso le resto el interés y queda el abono al capital. Ah, perfecto, sí. Como arrancaste en 64 y le abonaste al capital 9, me quedaste debiendo 54, que se vuelve el saldo inicial del año 2. Y ya esto simplemente es copiar y pegar. Hago lo mismo hasta que en el último año ya no debo nada. Miren, el azul que es el interés empieza a bajar. El rojo que es el capital empieza a subir. Cada vez abono más capital, pero la cuota es la misma, 19.597. Y ya logré terminar mi plan de amortización. Hasta aquí miren que hemos utilizado cada una de las variables para establecer ingresos, egresos, inversión. Y esa inversión me trajo dos gastos complementarios. La depreciación y los intereses. Entonces yo aquí tranquilamente podría decir, ¿será que la empresa con ese nivel de ventas que tiene de 5.500 unidades y 2.400 del producto 2, alcanzará a cubrir todos los costos y gastos fijos? ¿Alcanzará a generar utilidades positivas? Hasta acá no hemos proyectado el estado de resultados. Hasta acá no hemos determinado si el proyecto es viable. Pero podríamos hacer un primer escenario y es, calculemos el punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es el número de unidades que una empresa puede producir y vender para lograr un resultado X como variable de salida. En la mayoría de los casos se establece como administrativamente el número de unidades que yo debo producir y vender para que mi utilidad sea positiva, para que la utilidad llegue a cero y a partir de ahí gano. Pero ese punto de equilibrio en los modelos lo vamos a utilizar para calcular un EVA positivo, un BPN mayor a cero, una TIR mayor a la tasa esperada, una palanca de crecimiento mayor a 1. Es decir, cualquier variable de salida nos va a soportar ese punto de equilibrio como una medición para una variable de salida X que deseo hacer la simulación, que con RISC se correrá de una manera diferente. Entonces, me vengo para mi modelo y le voy a decir, calculémosle el punto de equilibrio del modelo. Entonces yo empiezo a decir, ah, ok, vamos a hacer nuestro punto de equilibrio. Y para hallar ese punto de equilibrio, solo debo traerme las variables que tenía dentro del modelo. ¿Cuáles? Arranco aquí y digo, ¿cuántas unidades voy a vender de este? 5.000. Ok, ¿cuántas unidades voy a vender del producto 2? 2.400. O sea que entre los dos usted va a vender 7.400. La participación en unidades va a ser del 68
y del 32. Distinto a la participación en pesos, porque en pesos tenía que ver en cuenta el precio. Acá es solo en volumen. Ah, ok. ¿A qué precio vendes el producto 1? A 220. ¿A qué precio vendes el producto 2? A 60. Ok. ¿Cuál es el costo del producto 1? 130. ¿Cuál es el costo del producto 2? 26. Ok. ¿Y qué egresos fijos quieres involucrar? Y aquí vienen varios temas. Uno, si yo cojo estos egresos fijos, estoy calculando el punto de equilibrio del EBITDA. Lo veremos. Si yo cojo esto, estoy calculando el punto de equilibrio del EBITDA. Si además de estos le sumara los intereses, estoy calculando el punto de equilibrio de la utilidad antes de impuestos. Y si a eso le sumara los impuestos, estaría calculando el punto de equilibrio de la utilidad neta. Entonces va a depender mucho de qué renglón quiera yo buscar. Pero después lo buscaremos para el EVA, después lo buscaremos para otra variable. Dejémosla por ahora para la utilidad operativa, para el EBIT. Entonces la fórmula de punto de equilibrio es egresos fijos sobre precio de venta menos costo variable. Solo que eso es una fórmula muy administrativa. Si yo a esa fórmula le quiero sacar más brillo, yo podría decir, y si quisiera una utilidad de X, ah, entonces egresos fijos más utilidad esperada sobre precio de venta menos costo variable. Pero después lo haremos desde una simulación. Entonces, en este punto de equilibrio necesito los egresos fijos. Ya los tengo, 376 millones. Precio de venta y costo variable. Tengo dos precios de venta y tengo dos costos variables. Pero tengo la participación de cada uno. Ah, ok. Entonces vamos a hacer el precio de venta ponderado. Es decir, si este precio es del producto que significa el 68 y este precio es del producto que significa el 32, el precio de venta ponderado del primer producto, ¿cuánto es? 168 mil. Perfecto. Y si este costo pesa el 68 y este costo pesa el 32, ¿cuál es el costo ponderado? 96 mil. Yo podía haber hecho esto con una función de Excel que se llama suma producto, pero aquí estamos facilitando esto. Ya tengo los tres datos. Egresos fijos, precio de venta y costo variable. Entonces ya lo calculo. Egresos fijos dividido precio de venta menos costo variable. Egresos fijos dividido precio de venta menos costo variable. Y él me dice 5.246 unidades. Correcto. ¿Y cuántas estoy vendiendo? 7.400. Perfecto. O sea que yo tengo un margen de seguridad de 7.400, que es mi presupuesto. Menos 5.200 me diría cuántas vendo de más. Si lo relaciono contra lo que estoy presupuestando, me está diciendo, tu margen de seguridad es del 29%. Es decir que si mis ventas cayeran un 29%, sigo ganando contablemente. Pero si caen más del 29.10%, entro a la zona de pérdidas. Ese es mi punto de equilibrio, 5.246 unidades. Pues yo digo, pero es que ese es el punto de equilibrio de los dos productos. Ah, listo. Ahora coges este y lo multiplicas por la participación y te dice cuántas del primer producto y cuántas del segundo mínimo debes vender. 3.545, estás vendiendo 5.000. Y 1.702 y estás vendiendo 2.400. Ok, y ya calculé mi punto de equilibrio. Y ya simplemente marco, que es lo bonito de los modelos, arrastro y ya tengo mi punto de equilibrio. Y aquí viene un análisis importante. El punto de equilibrio va bajando. ¿Por qué? Aquí hay varias razones. Una, tengo un gasto fijo que no cambia en el tiempo, la depreciación. Dos, mis egresos están creciendo al 4.5 y al 4 los salarios. El costo al 4 y al 4.5 y las ventas o ingresos al 5.
Es decir, que yo tengo un crecimiento mayor en el ingreso que en los egresos. Y eso hace que cada vez tenga mayor margen. Al tener mayor margen, cada vez el punto de equilibrio es menor. Y eso me ayuda en menor exigencia a la hora de establecer el número de unidades mínimas que yo tenga que producir y vender. Entonces, miren que con todas estas variables ya proyectamos ingresos, ya proyectamos costos variables y egresos fijos, ya proyectamos la inversión, la depreciación y el plan de amortización, y ya hicimos el punto de equilibrio y el margen de seguridad. Entonces, interpreten y analicen toda la información hasta acá para que en el siguiente video podamos compartir cómo con estos datos establezco ya los informes, el estado de resultados, capital de trabajo, el flujo de tesorería y el estado de situación financiera. Para una tercera fase, poder hacer el análisis a partir de todos estos datos convertidos en información para una adecuada toma de decisiones y manejo de escenarios.